Me vengo un poco aquí para hablaros del skatepark, aunque los que me seguís en el canal y estáis atentos sabéis que hace escasos 3 meses estaba justo aquí patinando. Lo voy a leer en inglés, los que sabéis inglés, perfecto, los que no, esta es vuestra señal para poneros este 2024 a aprenderlo. Practice your moves and tricks at skatepark Lakeside Garden, nearly 17,000 square meters. This is also the biggest outdoor skate park in Singapore. It features 5 skate pods gathering the skaters of varying skill levels. Learn the skate pod, skate dream pod, mini bowl pod, big bowl pod and plaza pod. Así que 5 estaciones como hice la última vez, perfecto. Also comprehends a 3,000 square meters parkour park with 3 meter high bouldering wall. Eso no lo hemos visto, vamos a verla ahora. Está aquí. La última vez os lo enseñé, pero la verdad es que no bajé. Así que voy a hacer los deberes esta vez y os lo voy a enseñar. Para cuando os canséis de patinar, os podéis cansar más haciendo todo esto. Nada mal, ¿no? Me vengo a la última parte del skatepark. Como sabéis, hay 5 partes. Por cierto, os dejo debajo en la descripción el otro vídeo que hice ya patinando el skatepark. Lo que he intentado hacer es no repetir ninguno de los trucos que ya hice hace casi 3 meses. Así que la cuestión es que ha costado un poco más. Pero aquí estamos, a 30 grados, patinando non-stop. Aquí lo dejamos, puedo concluir que es la envidia de cualquier skatepark y lo que se debería hacer a futuro. Está todo súper bien pensado, tiene estos techos que te resguardan del calor abrasador, tiene fuentes, tiene una estación donde puedes apretar las tuercas de tu skate, de la bici, del roller, del scooter, así que todo está súper bien pensado. También tiene en cada esquina fregonas, escobas para barrer. Después de 2 horas patinando, me doy por derrotado. Con estas vistas, ahora sí, toca despedirse. Gracias por quedaros hasta el final. Se agradece que la última vez cayó tremendo chaparrón cuando estaba aquí. No descarto que pase lo mismo dentro de un rato, pero de momento aquí estamos. ¡Go, go, go! ¿Wanna say hi? Ese. Pues ahora sí, chavales, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en las próximas aventuras. Está ardiendo esto. Está empezando a llover. Lo que me temía. Mirad estos edificios.